El rol de las cámaras creo que es fundamental, lo hemos discutido enormemente al interior de ONU Mujeres, el rol de las cámaras como articulador también para poder potenciar las iniciativas y poder intercambiar buenas prácticas. Yo les cuento, bueno, estoy en un doble sombrero, estoy a cargo de la oficina ONU Mujeres en Chile, pero también en la oficina regional de ONU Mujeres, para que sepan que está en Panamá, a cargo de lo que es las alianzas, y lo que es la movilización de recursos a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, contarles, bueno, para los que ya saben, y me referí un poco de qué consiste el programa Win-Win, en América Latina está presente en 6 países de la región, que es Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay. Por lo tanto, ven también la diversidad de países, y eso también hace también más rico el intercambio de experiencias que estamos llevando en este diálogo con el sector privado, que es fundamental. En un momento, digamos que, y el otro día también estuve en un evento con IRADE, donde se habla también de, con empresas que están teniendo un rol súper importante en lo que es el avance, en lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, que me imagino que muchos de ustedes conocen, y la Agenda de Desarrollo Sostenible hoy día, digamos, además con una pandemia, ¿cierto? Con las distintas crisis que ya veíamos, es posible que algunos objetivos que se pensaban que se iban a alcanzar, hoy día están puestos obviamente en jaque, porque de aquí al 2030 quedan 10 años, estamos en el año, la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Tiene unos objetivos y metas de aquí al año 2030, y lo que estamos viendo es que hoy en el año 2020 estamos además con una pandemia que implica retrocesos. Y eso es lo que, no solamente el objetivo de desarrollo número 5, que tiene que ver con igualdad de género, sino que múltiples objetivos y obviamente en todas las metas de género que están presentes en la agenda de desarrollo. Y por eso es muy importante que podamos trabajar en conjunto con las empresas y que los principios de empoderamiento de la mujer son cada vez más importantes. O sea, a veces creemos que no es parte del, como llamamos, del core business, ¿cierto?, de la política pública o de la respuesta inmediata. Hoy día, con el tema con la pandemia y la crisis, lo que está pasando, que dicen, no, bueno, estos temas no son importantes, no son relevantes, pero sí, sí lo es, porque al poner a las mujeres también en el centro de la respuesta, el impacto es mucho mayor. Si incorporamos las voces de las mujeres, y ahí vamos a hablar un poco qué pueden hacer las empresas en este ámbito. Para los que no conocen, bueno, los principios de empoderamiento de las mujeres, que llamamos las siglas WEBS, y también pueden entrar a www.webs.org para conocer todos los detalles de qué consisten los principios. Para las personas que no conocen, aquí nos vamos a referir brevemente, que son 7 principios. Y yo siempre digo que el más importante es el primero, pero no porque sea el número 1 en la lista, pero por algo está puesto ahí, que es el liderazgo corporativo al más alto nivel. Nosotros hemos visto muchas empresas que incluso con liderazgo dentro de la Unión Europea que tienen unas políticas muy fuertes y un compromiso desde el más alto nivel. Cuando no existe un compromiso del más alto nivel, lo que vemos es que las políticas se diluyen o está la persona en la gerencia de recursos humanos tratando de luchar para que estos temas se incorporen o se nombra a alguien de encargado del tema de diversidad o de género, y no se le da la relevancia que tiene que tener. Entonces, cuando vemos que las políticas al interior de la empresa son las más exitosas, las empresas tienen un mejor performance, en este sentido son aquellas que tienen un compromiso al más alto nivel. Y vemos el principio 2, que la igualdad de género en el lugar de trabajo, y en el fondo acá tiene un especial interés desde las oficinas de recursos humanos, cómo fomentar la igualdad de género, cómo creamos espacios que sean más inclusivos, que tengamos como una política seria en el interior de mayor diversidad, en fin. El tercero, que tiene que ver con salud y bienestar, de seguridad de los empleados y empleadas. El cuarto, de educación y formación para mujeres. Cómo generamos, ¿cierto?, en el interior instancias de formación, instancias también para que las mujeres puedan también acceder a puestos más altos.
Y el desarrollo de empresas en la cadena de suministro, las prácticas de marketing, que también es súper importante, y muchas veces las empresas creen que en el tema del marketing y la publicidad, por ejemplo, no tienen mucho, que a veces dicen, no hemos tocado muchos casos de empresas que dicen, no, pero eso lo hizo la agencia de publicidad, no está dentro de nuestra responsabilidad. Y no, sí, está dentro de la responsabilidad, las empresas tienen un poder de cambio gigante cuando, en las directrices que pueden dar también en sus prácticas de marketing, etc. Y la igualdad a través de iniciativas comunitarias, que es el impacto que obviamente vemos cuáles son las iniciativas que las empresas impulsan en su responsabilidad social corporativa, en su impacto en las comunidades. Ahí también tenemos que ponernos los lentes de género y ver qué impacto tiene esto en las medidas que estamos tomando en la vida de las mujeres, ¿no? Y otro punto, el séptimo principio, que no por ser último es menos importante, sino que tiene que ver con la medición de informes. Si no medimos cómo avanzamos, si no vamos incorporando estos avances en nuestros informes de sostenibilidad, en nuestros reportes, sin duda eso queda, como quien dice, lo que hacemos queda sin medirse, queda como un acto de declaración de compromisos, pero no hay un compromiso serio en el sentido de ir midiendo de cómo vamos avanzando y cómo vamos incorporando mejoras también en nuestras políticas internas y externas. Ahora, hablando, ya que conocen los principios, y espero que las empresas que estén hoy día acá participando y que no han firmado los WEPs, hoy día puedan sumarse, firmar y que puedan hoy día sumarse a este gran grupo de empresas que están hoy día siendo parte de este movimiento que llamamos global y que cada día estamos trabajando fuertemente desde ONU Mujeres con el sector privado para ayudarlas a implementar estos principios. Algunos datos, hoy día el impacto que tiene el COVID-19, para que hablemos un poquito, que hablamos de que esto tiene impactos diferenciados. Obviamente el COVID-19 impacta a la sociedad en su conjunto, es un golpe muy fuerte, pero vemos que hay que entender que esto tiene impactos que llamamos diferenciados porque tienen efectos distintos en la vida de las mujeres y en la vida de los hombres. Nosotros ya veíamos que hay un trabajo doméstico remunerado hoy día que tiene hoy día situaciones precarias, particularmente en varios países de América Latina. Hay países que tienen políticas mucho más fuertes, marcos regulatorios importantes, los temas de los contratos trabajadoras de casa particular. Hoy día vemos en el caso de Chile un 97% de las trabajadoras de casa particular son mujeres y que se han visto, sin duda, altamente impactadas con la pandemia. Otro ámbito, el sector de salud, vemos una participación alta de mujeres según datos del INE y hay otros datos también de la Organización Mundial de la Salud. El 73% de las trabajadoras del sector salud son mujeres y muchas veces esas mujeres están lo que llamamos en la primera línea de respuesta en los servicios de salud. También tienen mayor participación lo que llamamos sector de servicios y venta, un 65% de las trabajadoras, de los trabajadores y trabajadoras son mujeres. El sector de servicios y ventas. Y algunos datos que hemos visto, incluso hoy día vemos datos de desempleo, que hay una diferencia, los últimos datos que hemos visto, existe una diferencia en las cifras de desempleo entre hombres y mujeres. Otro ámbito que vemos que hay una sobrecarga, obviamente, de lo que es lo que llamamos los trabajos del cuidado, ¿ya? Y acá somos. Acá tenemos que ser bien, muchas veces este trabajo pasa a ser muy normalizado, en el sentido que tiene que ser como un trabajo que realizan las mujeres, pero que no es reconocido, ¿cierto? No hay una redistribución del trabajo del cuidado en los hogares. Y entonces ya veíamos que las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, 5.8 horas versus 2.5. Ahora, estos son en base a la encuesta nacional del uso del tiempo, el año 2015, pero si ponemos esto en un contexto de pandemia, que ya en algún momento tendremos los datos,
vamos a ver un aumento, obviamente, sustancial en las horas que las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Si ya veíamos una brecha salarial, ¿cierto? Va a ser interesante ver, y se había visto una disminución en lo que era brecha salarial, en el caso de Chile, llegando a un 27% menos que ganan las mujeres respecto a los hombres. Habrá que ver ahora qué impacto esto tiene la pandemia en lo que es la igualdad salarial. En lo que es violencia contra la mujer, lo que hemos visto en las noticias, sin duda había un aumento, pero sustantivo también en lo que tiene que ver con los... acá siempre lo decimos en la región, tenemos una cifra negra porque no podemos contar solamente con las denuncias, porque obviamente en la situación de cuarentena las mujeres no pueden salir a hacer una denuncia, entonces lo que sí se ha visto a través, por ejemplo, de las políticas en Chile, y esto hay que decirlo, el tema de la violencia contra las mujeres ha aumentado en todos los países, no solamente en la región de América Latina, sino que lo hemos visto en Suiza. Lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Francia, con cifras alarmantes durante el momento de la cuarentena. Y recientemente, no sé si ustedes conocen la iniciativa WhatsApp Mujer, la noticia de ayer que golpea, son WhatsApp Mujer ha recibido más de 8.000 llamados por WhatsApp pidiendo algún tipo de asesoría o haciendo un llamado de auxilio. ¿Cuáles son las respuestas que recomendamos desde el sector empresarial? Bueno, primero, invitarles a conocer, nosotros podemos compartir un policy brief que hay con el rol del sector privado en el contexto de pandemia. Y aquí hemos sacado algunas recomendaciones que consideramos que son importantes y que las empresas pueden aportar con este mínimo de cuatro recomendaciones que nos parecen fundamentales para que se involucren en la respuesta. Un tema fundamental es cómo aseguramos que haya diversidad y que las voces de las mujeres tengan un papel en los equipos de trabajo de crisis, los equipos de respuesta, y que tanto las mujeres como los hombres estén representados e involucrados en las decisiones. Una cosa que nosotros hemos visto como análisis general de lo que está pasando, si ustedes encienden el televisor en este momento y ponen un matinal de televisión, seguramente van a ver parlamentarios conversando, un doctor. Las mujeres hoy día estamos viendo que no están siendo visibles, sus voces no están siendo incorporadas como deberían ser en el tratamiento de la pandemia, en la respuesta. Y lo que las empresas pueden hacer es que cuando se tomen decisiones al interior para tener la respuesta al interior de la empresa frente al COVID-19, es que también se incorporen a las mujeres al interior para la toma de decisiones. Si se toman medidas que tienen que ver con conciliación, medidas que tienen que ver con corresponsabilidad, medidas que tienen que ver con teletrabajo, escuchar las voces de las mujeres y que formen parte también de los equipos de respuesta ante la crisis. Ser aliadas las empresas en correr la voz de los impactos diferenciados que tiene la pandemia. Y nos pueden acompañar también haciendo visibles estas diferencias. También es un rol importante en las empresas. Y tal vez comunicar esto al interior o tener una política al interior de comunicación para contar también de estos temas. Asegurarse que las políticas específicas del COVID-19 y la respuesta a la crisis sean sensibles al género e inclusivas. Lo que estamos hablando, consultando a las partes interesadas, internas y externas, hasta establecer canales de comunicación claros para todas las personas empleadas con actualizaciones, consejos regulares y precisos sobre la situación del COVID-19. También tener como lo que también recomendamos que tengan una respuesta que vaya dando también una visión de más largo alcance para que las personas se preparen en ciertos aspectos, apoyar el trabajo remoto. Y también resolver algunas tensiones que puedan existir, obviamente, en toda organización sucede, al interior también de, ONU, de Naciones Unidas, estamos también con una, no todas las personas, dependiendo de las agencias, en trabajo remoto, pero que hay que resolver, ¿cierto?, algunos temas de infraestructura, pero hay que buscar temas, ver cómo se facilitan la incorporación de las tecnologías de información para poder
poder trabajar y continuar, ¿cierto? Realizando las actividades. Contarles que a nivel de los proyectos, por ejemplo, nosotros también, contarles ayer, digo que muy contenta porque desde ONU Mujeres tenemos un programa, Hacemos Originarias, que trabajo con mujeres indígenas, y claro, cuando llegó la pandemia teníamos planificado una escuela de gestación de negocios, una escuela de liderazgo para mujeres indígenas, y lo que hicimos fue resolverlo, decir, a ver, vamos a distribuir conexión, asegurar la conexión, incluso en sectores bastante alejados, para poder acceder a internet, que las mujeres puedan tener un tablet, al menos una tablet, para poder conectarse, o asegurarle un teléfono celular que pudiera las mujeres poder conectarse. Y ayer tuvimos, ayer y antes de ayer, el inicio de la Escuela de Gestación de Negocios, con 40 mujeres indígenas, hoy día que están conectadas y que están participando en estas instancias. Entonces, sí, lo estamos haciendo también nosotros a través de los proyectos, también tenemos al interior de las empresas poder asegurar que el personal también pueda acceder a las tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son algunos aspectos también que vemos importantes respecto a la conciliación y la corresponsabilidad? Son temas como, creo que la pandemia lo ha puesto en evidencia, obviamente si hoy día vemos, por ejemplo, las discusiones en la agenda política, se habla del postnatal de emergencia, se habla, ¿cierto?, de cómo mejorar las situaciones del teletrabajo, poca visibilización se ha dado a lo que es el cuidado, pero creo que ahí tenemos hay un rol muy importante que pueden hacer las empresas de fomentar el tema de también de la corresponsabilidad del interior. Entonces, aquí algunas recomendaciones que queremos compartir. Primero, reconocer, ¿cierto?, públicamente la carga de cuidados que hoy día existe solo en los hombres y las mujeres, y cómo cambiamos eso. Nosotros siempre decimos cómo podemos generar una cultura de cuidados compartidos, ¿no? Y que tanto hombres y mujeres tienen un rol fundamental, no solamente en el cuidado de los hijos y las hijas, sino que en el cuidado de personas enfermas, el cuidado de los adultos mayores. Identificar también al interior de las empresas quiénes son aquellas personas que tienen una carga extra de cuidado. Creo que la pandemia nos pone en evidencia también esto y tenemos un especial cuidado. Tenemos gente al interior de las organizaciones que cuidan a otras personas que tienen enfermedades. Y hoy día la pandemia, obviamente, y las personas de recursos humanos podrán compartir más experiencia en eso, de cómo poder identificar y cómo poder acompañarlas, ¿no? Respetar las tareas domésticas y de cuidado, permitiendo también una mayor flexibilidad. Adaptar también las evaluaciones de desempeño. Creo que hoy día todas las organizaciones estamos no podemos medir con la misma vara que en un contexto sin pandemia, ¿no? Cuando la carga de cuidado posibilite el trabajo remunerado, también adoptar medidas para autorizar días de incapacidad con pleno goce de sueldo, promover, fomentar e informar sobre la corresponsabilidad. ¿Qué también estamos haciendo? Invitamos también a las empresas que yo creo, yo me imagino y creo intuir de que muchas empresas que hoy día están acá desde el nivel de su headquarters, por decirlo así, tienen campañas de He4She. Hoy día pueden seguir ahí, conocer la campaña He4She at Home. Y no me voy a extender mucho, porque ya creo que me estoy extendiendo mucho el tiempo. Pueden ver también algunas ideas para que las personas puedan hacer una autoevaluación en el sentido de colaborativos y la idea de cómo incorporamos a los hombres en esta tarea. Y hablamos de reconocer principalmente las tres R, es reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado no remunerado asumido por las mujeres. Los hombres deben ser actores claves también en los procesos colaborativos, en la vida diaria. Y ahí hay unas preguntas de cómo avanzamos hacia la corresponsabilidad profesional sobre las tareas que les corresponden para construir hogares más igualitarios. Reconocer la importancia del compromiso de ser más corresponsables, reconocer la importancia de las labores de cuidado y trabajo doméstico, etc. Lo que queremos es que cuando se habla de nueva normalidad, hablemos también de una sociedad corresponsable y donde avancemos mucho más en lo que es conciliación y corresponsabilidad. Y creo que las empresas tienen un rol fundamental en poder avanzar en ese camino. Así que muchas gracias.
Ahí. Sí, ahí voy a. Ahí. Ahora. Muchas gracias, Marine. Muy interesante tu presentación. Los quiero invitar a dejar sus preguntas, reflexiones en el chat grupal, porque la idea al final de las exposiciones es que junto con Roxana Martinelli vamos a abrir la reflexión y también haremos una pequeña encuesta para todos los participantes. Ahora le doy la palabra a Claudia Alarcón. Ella es gerente de calidad y excelencia operacional para Motion y líder del sistema de equidad de género en ABB, una de nuestras empresas socias de la Cámara Chileno-Suiza. Por favor, Claudia, adelante. Hola, buenos días a todos y todas. Primero agradecer, ¿cierto?, la invitación a la Cámara Chileno-Suiza, a ONU Mujeres también, en esta gran actividad que tenemos para el día de hoy. Y esperando que estén todos sanos, ¿cierto?, vamos a comenzar a contar un poco lo que ha sido nuestro camino. Bueno, para quienes no conocen lo que es la empresa ABB vende productos, sistemas y servicios, software también, principalmente a las industrias. Como están mencionadas en esta lámina, utilities, industrias en general, transporte, infraestructura. Y estamos ubicados, la verdad, que alrededor de todo el mundo. Somos una empresa hoy día multinacional, con más de 100.000 personas y en más de 100 países. ABB es una empresa sueco-suiza, ¿ya? Y está orientada básicamente en esos negocios que están mencionados: electrificación, industria, motores o movimiento y robótica. ABB en Chile. ABB en Chile nace hace 65 años atrás. Este año estamos de cumpleaños, cumpliendo los 65 años en Chile. Si alguien aún así, por esa descripción, no reconoce a la empresa, por ser una empresa del mercado B2B, si ven el logo por ahí de la Fórmula E, también quizás lo puedan reconocer por nuestros productos de electromovilidad. En Chile estamos ubicados en la Casa Matriz, en Vicuña Maquena, y también tenemos una sucursal en Enea, donde está nuestro taller de drives, accionamientos, que es la representación para la región en esta línea de negocio. Contarles entonces que el 18% solamente de mujeres tenemos en la organización, por lo tanto podrían concluir que es una empresa altamente masculinizada, para tenerlo en contexto. ¿Cómo llegamos a este camino? La verdad que en base a los objetivos del desarrollo sostenible, como muy bien planteó María Inés, ¿cierto? Nos adherimos a este objetivo número 5, de la igualdad de género, primeramente por una invitación de la Cámara Sueca, ¿ya? Nosotros ahí en mayo del 2018 firmamos un compromiso de la adherencia a la norma 3262, una norma chilena. Para quienes no la conocen, también es una norma, es un instrumento, el cual es una guía para implementar, digamos que los sistemas de equidad de género en las organizaciones. Luego de eso, firmamos entonces el compromiso Win-Win en octubre del año pasado, con ONU Mujeres también, es un doble compromiso que tenemos hoy día. Esto también cabe mencionar que estoy completamente de acuerdo con el comentario que hizo María Inés, porque creo que las cámaras de comercio hoy día que agrupan en especial las empresas europeas o de origen europeo tienen un alto impacto en poder articular, como decía María Inés, esta convocatoria o esta, digamos, que empuje para que nosotros como empresas locales nos adhiramos. De repente, es cierto, desde las casas matrices existen lineamientos o guías, pero no siempre son aplicadas localmente. Entonces creo que es muy relevante el rol que tienen en este caso las cámaras de comercio. En esta oportunidad nosotros también participamos con la Cámara Italiana para lograr esta actividad. Bueno, contarles un poco que desde la experiencia y desde un poco desde la implementación, si bien es cierto, fuimos un poco empujados, ¿cierto?, en esta iniciativa de primeramente en la Cámara Sueca, queremos decir que nosotros en una primera instancia dijimos, sí, efectivamente, somos pocas mujeres, tenemos algunas mujeres en la gerencia, pero si esto lo vamos a hacer y lo vamos a tomar, tenemos que avanzarlo en serio, ¿okay? Entonces, un poco es el cómo pasamos desde el compromiso hasta la acción, para poder tener un poco resultados que poder compartir con ustedes.
Entonces, desde el compromiso a la acción, ¿qué hicimos? Primero definimos una política de equidad de género al interior de la organización para hacer un compromiso desde la alta dirección en donde todos los negocios estén involucrados y definimos objetivos para nosotros desde la equidad de género. En base a eso, con los herramientas, la herramienta de la norma y la herramienta de los 7 objetivos de empoderamiento de las mujeres que presentó María Inés, generamos entonces un plan de acción al interno, porque efectivamente esto es un cambio a largo plazo. No es un cambio automático que nosotros hoy día, digamos, firmamos nuestros compromisos y tenemos todo solucionado. No, necesitamos desarrollar en este caso un plan de capacitación y sensibilización para que estas temáticas empiecen a permear en la organización y empecemos a hablar de estos temas, que creo que fue lo más relevante. Entonces, como les contaba, desarrollamos una política de equidad de género, la cual está adherida a toda la organización, y es una política local. ¿En qué se centra esta política? La política nuestra hoy día se centra en 5 tópicos relevantes, que son básicamente la representación del género femenino y masculino, porque como les comenté al inicio, nosotros tenemos solamente hoy día un 18% de representación femenina, velar por los temas de compensación, es decir, si bien es cierto, se hicieron actividades y revisiones, es importante que esta actividad sea sistemática, ¿ya? Para poder mantener, ¿cierto?, el equilibrio en el interior de la organización. En los temas de reclutamiento, definir y estar consciente de las mismas oportunidades para ambos géneros, tanto en los programas de trainee, que los voy a comentar más adelante, como a lo largo de todos los niveles de la organización. El ambiente, velar por un ambiente con los mismos derechos y responsabilidades y oportunidades entre hombres y mujeres en la compañía. Y también estar alerta y tener muy en cuenta, ¿cierto?, las expectativas de nuestros colaboradores y colaboradoras. Porque efectivamente vamos a poder, con esta información, ver si efectivamente nuestras medidas que estamos tomando de conciliación de vida laboral y familiar, por ejemplo, tienen realmente un impacto en nuestros empleados. ¿Cómo materializamos esta información tan, quizás de repente tan etérea, lejana, para que no se quedara puesta en un cuadro de una política y que todo el mundo viera en las oficinas, pero que tuviera algún impacto, ¿cierto? Entonces, de esta forma, nuestro principal objetivo, y es un poco que quiero transmitir en esta presentación, es un cambio cultural. Es un cambio cultural que irrumpe la organización. Cuando estas temáticas se comienzan a conversar y se empiezan, digamos, a imponer de una forma positiva, ya no hay vuelta atrás. La gente toma mucho conocimiento y mucho involucramiento, porque creo que uno de los puntos fuertes de estos instrumentos es que podemos proporcionar y generar un sistema de gestión en el cual el centro están las personas. Si cuidamos de nuestras personas, efectivamente podemos cuidar de nuestros clientes. Por lo tanto, uno de los puntos iniciales y en el que es un trabajo continuo es transformar esto en un sistema de gestión permanente en el tiempo y que en el largo plazo no dependa de las personas que hoy día estamos liderando esta actividad, sino que sea parte de la organización. Liderazgo en el proceso. Efectivamente, con nuestra política y con los objetivos asociados podemos permanecer o hacer que esta temática tenga un liderazgo visible, con lo cual podemos llegar a todos los escalones y personas en la organización. Comprometer al negocio, como decía María Inés, si bien es cierto, es necesario el compromiso de la alta dirección, en este sentido, que todos los negocios que conforman las empresas, ¿cierto?, estén comprometidas, es un avance importante para que nosotros podamos lograr la implementación que se busca. Y también la asociatividad con las otras áreas funcionales de la organización, porque esto debiera llegar a todas partes. Sensibilizar, como hemos comentado, sensibilizar a las personas en los conceptos básicos de equidad. Alguien quizás puede tener nociones y puede pensar de qué se trata, pero es importante entonces esto traspasarlo de una forma formal, con instancias, con actividades dentro de la organización. En nuestro caso lo hemos hecho tanto externa como internamente, que les voy a comentar un poquito más adelante.
Y un punto importante, y creo que como siempre se dice y está mencionado, el lenguaje crea realidades en este caso. Introducir el lenguaje inclusivo es un mensaje muy importante y relevante tanto al interno como al externo de nuestra organización. ¿Cuáles han sido básicamente las buenas prácticas que nosotros hemos podido compartir y específicamente en este año y medio, ¿cierto? Que hemos estado trabajando intensamente en estos puntos. Bueno, con gran orgullo podemos decir que aumentamos un 3% la representación femenina en la organización, pasando de un 15% a un 18%, como si comparamos el año en que iniciamos esta actividad a mediados de año con el año actual, al año 2019, perdón, cierre del año 2019. Apalancamos también nuestro sistema de equidad de género dentro del sistema de calidad. Las empresas que puedan tener un sistema implementado en este sentido y efectivamente tengan herramientas ya disponibles, es posible incorporarlas dentro de los sistemas ya implementados como acciones, como actividades, ¿ya? ABB, si bien es cierto, es una empresa multinacional, es referente en multicultura, ¿cierto? Porque ya les comentaba que tenemos presencia en más de 100 países. Creo que hoy día podemos decir que dentro de la región de América tenemos una ruta clara a seguir con lo que nos entrega la norma 3262, una norma chilena, y además con los siete empoderamientos, los siete principios de empoderamiento de las mujeres. Fuimos la primera en América y en la región, por lo cual estamos muy orgullosos de eso también. ABB, si bien es cierto, contaba con medidas de conciliación, o que nosotros pensábamos que eran medidas de conciliación, ¿cierto? Como las fiestas de Navidad, como los días del niño, etc. Hoy día podemos decir que estas se han visto mejoradas bajo otra mirada, ¿ya? Porque los temas de equidad de género y conciliación involucran tópicos que necesitamos hacer equitativas ciertas acciones. Tenemos que conocer, en este caso, en realidad, cómo están, cómo son con nuestras personas, porque quizás lo que necesite un grupo no es lo mismo que necesita otro grupo, sobre todo en la incorporación de personal joven, ¿cierto? Entonces, creo que en este caso, tener esa conciencia nos hace generar hoy día acciones de conciliación que van en relación al tiempo de las personas y en relación a sus propios intereses en este caso. Y comentarles que otra buena práctica que hemos podido incluir en este tiempo ha sido nuestro programa Trainee, que este año es la versión 3, ¿ya? ¿Cuál era, cuando nosotros empezamos a mirar estos temas, cuál fue una de las cosas que nosotros analizamos? Que efectivamente la base de mujeres ingenieras en este caso era baja en la organización, ¿cierto? Por ser una industria masculinizada, al igual que quizás la construcción, la minería. Por lo tanto, decidimos hacer un programa training en el cual buscáramos nuevos talentos en asociación con las universidades. Nuestra intención, obviamente, era ojalá captar mujeres. Sin embargo, los 2 primeros años no tuvimos presencia femenina. Hubo chicas y mujeres que postularon y en las últimas etapas se cayeron de la postulación. Entonces, el tercer año decidimos hacer, y fue un riesgo, fue una apuesta, hacer una discriminación 100% positiva hacia las mujeres. Y hoy día podemos decir con orgullo que efectivamente tenemos un programa de trainee de ingenieras 100% de mujeres. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Comentarles que lo que hemos aprendido, uno de los principales tópicos que hemos aprendido, es que, perdón, adelante, ahí sí. Es que efectivamente el haber empezado a conversar estos temas antes, el haber atrevido a tomarnos el riesgo, ¿cierto? En decir, sí, efectivamente, puede ser que tengamos mujeres en la gerencia hoy día, pero no tenemos un plan claro de desarrollo, una pauta a seguir para las siguientes generaciones. Entonces, el haber puesto esos temas y los temas de conciliación hace un tiempo atrás, hoy día, hace totalmente sentido. Porque efectivamente en la realidad que estamos pasando todos referente a la pandemia, ¿cierto? Todos los tópicos o todos nuestros roles se mezclan al mismo tiempo y en el mismo lugar,
¿cierto? Hoy día estamos trabajando, somos madres las que somos madres, o tenemos que atender a personas de la tercera edad. En fin, cada uno tiene una realidad diferente, la cual hoy día, a raíz de la pandemia, se mezcla en todo un entorno laboral y familiar. Entonces creo que hoy día a la gente hace mucho sentido decir, a eso se referían cuando hablaban entonces de conciliación. Bueno, como lo mencioné antes también, este es un tema de cambio cultural, y es un tema a largo plazo, que efectivamente hay que impulsarlo día tras día. Uno de los grandes valores que también podemos decir hoy día, que ha sido nuestra autoimplementación, porque estamos generando el conocimiento en la organización, ¿ya? Lo cual además estamos compartiendo. En la oportunidad que nosotros generamos y firmamos nuestro compromiso con ONU Mujeres, desarrollamos nuestro primer conversatorio con clientes y clientas, ¿ya? Y con ello también dimos un salto, porque efectivamente siempre en nuestro ámbito de acción, lo que ABB podía presentar estaba relacionado con sus productos, con sus servicios. Sobre esos temas, obviamente, invitábamos a conversar a nuestros clientes y clientas. Sin embargo, en esa oportunidad los invitamos a conversar de estas temáticas, amplificando también nuestra, digamos, nuestra cadena de valor y nuestro alcance, y tuvimos un súper buen resultado, un muy buen resultado con, digamos, interés de ellos también. Entonces, en este vínculo con clientes y clientas, y también en el vínculo con las comunidades estudiantiles, estamos siendo innovadores sociales, ¿ya? Y creo que eso para nosotros es un trascender en la organización. La aplicación del lenguaje inclusivo, que justamente nosotros lanzamos nuestro manual, nuestras prácticas del lenguaje inclusivo durante la pandemia, hoy día se hace de una manera consciente. Quizás hay una fuerza o un empuje, ¿cierto?, a poder visibilizar, y que el lenguaje además español nos da la posibilidad de hacerlo. Hoy día la gente lo hace de una manera, digamos, consciente, y hay una preocupación diferente entonces en los mensajes que tratamos de transmitir, tanto al interno como al externo de nuestra organización. Aquí hay un ejemplo de una foto que nosotros lanzamos en las redes sociales, para el Día de la Ingeniería en Chile, y en la cual efectivamente ya desde comunicaciones, desde marketing, hubo un cambio. Entonces ya, como ustedes pueden ver ahí, ya dice Feliz Día Ingenieras e Ingenieros de nuestro Chile, tiene esta oportunidad resaltando el rol femenino. Entonces, desde ya nosotros estamos en la práctica pudiendo tratar de poner en marcha todas nuestras propias acciones que nos hemos comprometido. Otro punto que creo que en esta conversación es un poco reflexionar y ponerlo sobre la mesa, es que efectivamente el talento no tiene género. Entonces, lo importante es promover y que nosotros seamos amplificadores en este sentido, desde las competencias y desde la experiencia. ¿Ya? Ese es un punto relevante ahí para todos los temas de reclutamiento y selección. Y comentarles también que durante este año hicimos una encuesta, hicimos un estudio, para saber también qué percibe nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras, porque quizás nosotros podemos pensar que lo estamos haciendo excelente, y a ellos el mensaje no les llega. Entonces, muy contentos también recibimos que el 80% de la muestra que se entrevistó y que respondieron, considera que sí, efectivamente, hemos avanzado en los temas de equidad y conciliación. Esto es un poco es en vivo y en directo, digamos, las instancias cuando nosotros lanzamos nuestro lenguaje, nuestro manual de lenguaje inclusivo, con la participación de muchas personas de la organización, cierto que hoy día están poniendo en práctica estos tópicos o estos tips. Contarles también que para que esto sea hoy día permeado a la organización, decidimos hacer un comité también de equidad de género, en donde tenemos representación voluntaria de todas las divisiones de negocio, para que efectivamente sean amplificadores en cada uno de su sector, y este tema ya empieza a ser, digamos, parte de nuestra esencia. Así que a partir de mayo de este año también tenemos nuestro comité de equidad, en el cual nos reunimos mensualmente, discutimos acciones, si alguien tiene oportunidades de mejora, también las podemos poner en esta conversación. Este ha sido un poquito el resumen de la historia, ¿cierto? De nuestra línea de tiempo, desde que firmamos el primer compromiso, pasamos por
varias actividades de capacitación, de conocimiento, tanto nuestras propias, nuestro propio equipo de trabajo, con relación también con Cername, que me entregó un apoyo y nos sigue entregando un apoyo muy bueno en temáticas de género, que ya están vinculados, ¿cierto?, al Ministerio de la Mujer. Entonces, hemos aprovechado también nosotros todos esos recursos disponibles que están en la sociedad para impulsar estos cambios en las organizaciones. Formamos un equipo también capacitado, definimos nuestras metas del negocio, firmamos la política, como les conté, también entonces lanzamos, muy importante, los procesos al interior de acoso laboral y sexual, que estos sean visibilizados, aparte de que estén en nuestro reglamento interno, estén visibilizados, y desarrollamos, como les contaba, nuestro primer conversatorio con clientes y clientas en estas temáticas. Lanzamos el Go Live, como les contaba, nuestro programa training. Inauguramos una sala de lactancia, que es también una medida de conciliación importante para las mujeres que están en la organización. Y este año, básicamente, lanzamos nuestro programa de salud y seguridad con equidad de género. Apalancamos dentro de esto del sistema de calidad, dentro de nuestras herramientas. Y empezamos también a trabajar de cara a los proveedores. Ya habíamos hecho una actividad con clientes, entonces queremos saber también de qué manera podemos impactar positivamente en estas actividades a nuestros proveedores. Hemos participado y tratamos de participar también en todas las actividades que nos ofrece ONU Mujeres con sus capacitaciones. Y de aquí en adelante, lo que tenemos planeado ya para, aún así con la pandemia, para seguir avanzando, es ya que tenemos la impresión de nuestros proveedores y su, digamos, su visión, también con referente a estas temáticas, vamos a invertir tiempo y recursos, ¿cierto?, en capacitarlos, aunque sea hoy día por medios virtuales, para poder impactar entonces positivamente en nuestra cadena. Y como dos otras nuevas actividades que tenemos aquí en Decar en este año, vamos a hacer un programa de agentes de equidad al interno, voluntario, para sumar, digamos, más personas en este gran desafío, y de cara a la vinculación con el medio, y en este caso con las universidades, estamos desarrollando también un programa de mujeres en STEM, que básicamente es la sigla de inglés, ciencias, tecnología, artes y matemáticas, en donde se quiere impulsar al desarrollo, y digamos al que las mujeres, las niñas, las jóvenes, no tengan miedo a seguir este tipo de carreras, porque hay una deserción universitaria importante, y con ello, con nuestros referentes reales, poder dar un ejemplo para que esto ocurra. Esta actividad la estamos trabajando con el Departamento de Eléctrica de la Universidad de Santiago. Eso era lo que tenía para contarles por hoy. Muchas gracias, y esperamos sigan disfrutando entonces las siguientes presentaciones. Muchas gracias, Claudia, por tu interesante exposición. Ahora le voy a pasar la palabra a Susana Torres, que ella es justamente directora del Board of Directors de la Cámara Chileno-Suiza. Es también ex CEO de Endreshauser, una empresa socia nuestra de la Cámara, y ahora es Brand Ambassador de Equidad de Género de la misma empresa, y fue past president de la Asociación de Proveedores de Minería, de APRIMIN. Fue la primera presidente mujer que hubo en la asociación. Y también, de la misma empresa, Endreshauser, le damos la bienvenida a Nayat Salman, que es HR Manager en la empresa. Por favor, adelante, prende sus cámaras. Ya está encendida. Ah, ya. Hola, buenos días a todas y todos. Estoy muy contenta de poder compartir nuestra experiencia. Agradezco a ONU Mujeres y a la Cámara Chileno-Suiza por esto. Bueno, para empezar, esta foto de portada es muy emblemática para nosotras, porque fue tomada el año 2017 en Irlanda. Esta era una conferencia del grupo, y ahí las mujeres que estábamos asistiendo decidimos trabajar para conseguir que hubiera más mujeres en estas reuniones, que son las reuniones del management de la empresa. De hecho, la foto esta fue retocada con el sueño que teníamos. Así debería verse la foto. Así que eso ahí corresponde al inicio de esta iniciativa que se llama WIN,
coincidentemente con Win-Win de ONU Mujeres, fue totalmente separado, digamos, el nacimiento de esta iniciativa, pero el nombre es el mismo, pero significa Women's Integrated Network, red integrada de mujeres para trabajar por la equidad de género en DC House. Para poner un poco de contexto, Endresi Hauser es una compañía familiar suiza, fue fundada en 1953, el año pasado facturó 2.65 billones de euros. Como toda empresa suiza, es muy innovadora, invirtió el año pasado 230 millones de euros en ampliaciones de fábrica, de centro de venta, de nuevos productos, de nuevas tecnologías. Tenía hasta entonces 8.000 patentes y aplicaciones de patentes. Y cuenta en el mundo con una fuerza de trabajo de 14.000 personas. Y Endresi Hauser se dedica a proveer productos, soluciones, servicios, para que los clientes puedan obtener información valiosa de sus procesos. Y así puedan monitorearlos o controlarlos. Cuenta con centro de ventas en 50 países, producción en 12 países y en 26 localidades distintas, y su casa matriz está en Suiza, en Rainach. Bueno, y en toda esta red se lanzó esta iniciativa para lograr más mujeres en posiciones clave de la empresa. El objetivo de WIN es activar el potencial de las mujeres profesionales en nuestra industria y en el grupo Endresi Hauser, con el objetivo a largo plazo de aumentar el número de mujeres en puestos clave. Estos puestos clave incluyen expertas, gerentas de proyectos, roles gerenciales dentro del grupo Endresi Hauser. De hecho, hay una meta, alcanzar un 30% de estas posiciones al 2030. Bueno, todo esto con el convencimiento de que a través de la diversidad, la empresa está mejor preparada y posicionada para el futuro. La diversidad hace a las empresas más exitosas. Y así como lo dice Win-Win de ONU Mujeres, ¿cierto? La igualdad de género es un buen negocio. Por supuesto, para hacer esta iniciativa y lanzarla, se contó con el compromiso y el apoyo del CEO de la compañía y, del, por supuesto, del management de la misma. ¿Y cómo se ha avanzado con esta iniciativa? En Chile se firmó, se dio inicio a la iniciativa en marzo del año pasado. Fue con las mujeres de la empresa. Luego este año, en enero, se lanzó a toda la empresa. A través de un evento que asistimos con Nayat, justamente de Recursos Humanos, conocimos a través de Schneider, que es otra empresa de este rubro de automatización. Ahí conocimos lo que era Win-Win de ONU Mujeres. Bueno, y nos pareció una iniciativa que, aparte del alcance de nombre, apuntábamos a donde mismo, ¿no? A la equidad de género. Así que firmamos los webs en abril del año pasado. Este año hicimos lo mismo en Argentina, en el Centro de Eventos de Argentina. De ventas de Argentina, se inició esta iniciativa el 5 de marzo, junto con el comienzo de la pandemia en otros países, desgraciadamente. Ahí se dio inicio a WIN y también se firmaron los web de ONU Mujeres. Y las actividades que se han realizado con WIN-WIN de ONU Mujeres han sido muy diversas. Empezamos haciendo un assessment, que era para ver cómo estaba la empresa en términos de equidad de género. Obtuvimos en ese entonces, no se ve muy bien, pero obtuvimos ahí un 14%, lo que significaba que la empresa estaba como principiante en el tema de equidad de género. Este año, Nayat realizó nuevamente el assessment y el resultado fue un 30%. Eso significa que en este poco más de año, la empresa ha avanzado bastante. Entonces está en la clasificación de improver en términos de equidad de género, lo que es muy bueno. Queda harto por camino por recorrer todavía, pero este avance es bien significativo.
Bueno, asistimos a muchos talleres, seminarios, conferencias, entre otros nos dieron a conocer las herramientas para medir la brecha salarial de las empresas. Y post-COVID, ahí ha habido un trabajo intenso en webinars con temas que están aquejando a las empresas hoy y especialmente a las personas en esta modalidad de trabajo remoto y en cuarentena. Algunos de los temas que se han tocado son trabajo remoto y equilibrio, vida personal, familiar y laboral, violencia de género, que como lo mencionaba María Inés en su presentación, ha tenido desgraciadamente un aumento explosivo, salud mental, física y emocional en el trabajo, y cuál es el impacto que tienen las mujeres, liderazgo y gestión de crisis con enfoque de género, muy importante porque, como sabemos en el mundo, varios países liderados por mujeres han podido vencer y salir prontamente de la pandemia. A continuación, quería compartir con ustedes un video que muestra algunos rostros y algunas voces de WIN en todo el mundo. Spaß in einem traditionell männlichen Beruf als Führungskraft zu arbeiten. Und du kannst das auch. Bueno, ahora voy a dejar a Nayad para que les cuente qué está haciendo la compañía en Chile para la meta y cómo ha estado la situación después de la pandemia. Adelante, Nayad. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presentes hoy. Continuando con la presentación de Susana por parte de Andrés Hauser, nosotros tenemos una meta al 2030, que es alcanzar un 30% de mujeres en posiciones especializadas y de liderazgo. Y como bien decía María Inés al inicio de nuestra presentación, hay un tema que es muy importante y muy relevante en todo esto, que tiene que ver con la comunicación y el involucramiento.
Y nosotros, como Endreshauser, tenemos el respaldo de la dirección y de nuestra gerencia general en Chile. Cuando me refiero a la dirección, estoy hablando de la dirección a nivel mundial del Executive Board. La iniciativa que comentó Susana Wynn nace del Executive Board de Endreshauser y de ahí a todos los países alrededor del mundo. Por lo tanto, el respaldo que tenemos es muy importante, es el de la columna vertebral de nuestra compañía. Y obviamente en Chile eso permea, entonces a través de nuestra gerencia general tenemos todo el apoyo. También, en línea con lo que decía María Inés, me sentí muy, muy reflejada representando a Endreshauser con lo que ella comentaba. Nosotros hemos lanzado un programa WIN, en el cual hoy día en Chile tenemos un comité en el cual participan hombres y mujeres, somos parte de UN Women, y el involucrar al género masculino en todos los niveles jerárquicos en esta iniciativa hace que sea mucho más potente, porque esto no lo podemos lograr solo las mujeres o solo los hombres, es una cosa colaborativa. Entonces, el involucrarlos, el que ellos participen con ideas, con opiniones, es fundamental. Y ha sido muy enriquecedor tenerlos en nuestro comité, así que aprovechamos de agradecer también a todos los hombres que han querido unirse a esta iniciativa. Por otra parte, en el reclutamiento y selección nosotros tenemos una política en la cual establecemos establecemos la no discriminación y por otro lado también promovemos que en los finalistas participen mujeres en la selección. Si bien es cierto, la no discriminación es fundamental, si hay mujeres que cuentan con la capacidad y tienen el perfil y están capacitadas para asumir una cierta posición, promovemos también que estén dentro de los finalistas. No hablo de la terna porque a veces los finalistas son más de 3, entonces es bien difícil elegir cuando tenemos buenos candidatos. Y por otro lado también nuestra comunicación con los centros de formación técnica, con las universidades y también la participación que tenemos con Fundación Chile Dual y somos parte de Alliance for Youth con Nestlé, y es una iniciativa donde participan muchas empresas e incorporamos a estudiantes duales que están en el último año de sus carreras, a nuestra empresa como trabajadores. Una o dos de sus asignaturas es estar con nosotros y trabajar. Y ahí también fomentamos que participen ambos géneros. Tuvimos una experiencia muy enriquecedora con dos jóvenes y hoy día ellos siguen, terminaron su educación, se titularon y siguen con nosotros de diversas formas trabajando. Por otro lado, es súper importante, y lo vi en alguna de las preguntas, y lo comentó también María Inés, que para avanzar en esto necesitamos equidad salarial. Y la equidad salarial es un punto muy fuerte en Endreshauser, porque hemos hecho un estudio con una compañía reconocida a nivel mundial, en donde obtuvimos cuáles eran, de acuerdo a nuestra política de compensaciones, cuál era nuestra posición con respecto al mercado, y en 2 años aproximadamente hemos nivelado, para no decir el 100%, yo creo que al 95% de los cargos están dentro de política sin diferenciar el género. Y eso para nosotros ha sido una tremenda tranquilidad en términos del lado, por parte de la empresa y por parte de los trabajadores, que lo han agradecido mucho, porque hoy día no hay dudas en cuanto a eso. Es equitativo tanto para hombres y para mujeres, y también con respecto al mercado. Por otro lado, creo que es súper importante en el tema de apoyar la incorporación de mujeres en el sector empresarial y obviamente en nuestra industria, la flexibilidad en el trabajo. Yo diría que hemos, como Endreshauser, sido pioneros en Chile en el horario flexible.
Yo he visto varios estudios donde dice que es en el sector empresarial donde más cuesta que las mujeres tengan mayor participación en distintos sectores como el área de la salud, como por ejemplo el arte. Hay más mujeres que en el sector empresarial. Y yo soy una convencida, y esto ya lo hablo a nivel personal, de que el horario flexible, el tener la posibilidad de hacer home office, el tener las herramientas tecnológicas que te ayuden a trabajar por objetivos y no estando cumpliendo un horario, es fundamental para las mujeres, para poder incorporarlas al sector industrial, al sector empresarial, que es donde más yo creo que culturalmente en Chile tenemos ciertos paradigmas que claramente con la pandemia hoy en día esto está cambiando, pero vertiginosamente, en términos de que hay que estar para poder hacer un trabajo bueno. Y en Endresshauser tenemos hace varios años ya una política donde cada persona elige su horario de entrada, hay tres alternativas, y su horario de salida. Y podemos decir que los que comienzan más temprano, a las 7:30 de la mañana, salen a las 4:30, lo cual les permite hacer una vida familiar, personal, porque aquí no hay que discriminar solo las que son madres o las que no son madres, también uno, tanto hombres como mujeres, tienen una vida personal y eso se entiende en Endresshauser. Como empresa suiza, eso ha permeado nuestro país y se entiende en Endresshauser que no compite el trabajo con tu vida personal. Y eso es súper importante destacar. Y por otro lado, en términos de desempeño, entrenamiento y desarrollo, esto es un desarrollo continuo. Nosotros hemos ido avanzando poco a poco, hemos ido mejorando nuestra herramienta de gestión del desempeño, tanto en términos de metas como en el aspecto conductual. Y ahora queremos, desde el Executive Board se lanza la iniciativa formalmente de las mentorías, a la cual nos queremos adherir en Chile porque creemos que es una herramienta muy potente para apoyar a las mujeres en su desarrollo profesional y también a los hombres. Y formando mentores que no solo sean mujeres, sino que también sean hombres. Mezclando ambos géneros creo que se produce una cosa mucho más rica. Y bueno, eso con respecto a Endresshauser y cómo tratamos de promover la inserción en términos bien concretos y súper prácticos al mundo empresarial y a nuestra industria. Y durante la pandemia hemos visto, yo creo, que los frutos de todo este trabajo que viene hace tiempo. En el inicio, obviamente, hemos hecho un periodo de ajuste, asumiendo las indicaciones legales, siempre ajustándonos a las recomendaciones del Ministerio de Salud, obviamente. Pero claro, teníamos teníamos ya cimentado el camino con el tema del home office, con las herramientas tecnológicas, lo que les contaba antes. Entonces, en el ámbito de las personas, lo que primero partimos haciendo fue tener una comunicación permanente con toda la empresa y en el equipo de gerencia. Empezamos haciendo reuniones ampliadas, después recibimos feedback de la gente en cuanto a sus tiempos, y ahí fue clave tener comunicación uno a uno, porque no todos tienen la misma realidad en sus casas. Y aquí tanto mujeres como hombres tienen distintas realidades. Algunos están más solos, otros están muy acompañados, entonces la comunicación uno a uno ha sido fundamental. Y aquí destaco el compromiso y la confianza del equipo gerencial en nuestros equipos, en los trabajadores, porque el equipo gerencial ha hecho reuniones frecuentes, dos semanales o una semanal, dependiendo del tiempo, y en el fondo nosotros depositamos y confiamos en nuestra gente. Y eso es clave. Estamos trabajando por objetivos. Y aquí es donde se prueba el home office, el teletrabajo implementado, que ya lo veníamos viendo desde el año pasado cuando vivimos el evento social, que fue tan fuerte para nuestro país. Entonces, también agradecer al equipo gerencial
el confiar en el equipo, que creo que es muy importante. Y a través de esa comunicación permanente, uno a uno, ampliada, transmitimos tranquilidad al equipo. Eso fue súper importante para que tanto mujeres como hombres pudieran trabajar y ser productivos, en el sentido de que el trabajo no compite, de que entendemos que se pueden conectar a distintas horas, la flexibilidad en el horario de conexión online, tener empatía con el otro, y que si el trabajo está hecho y está hecho en forma y en tiempo, no importa que estés conectado entre tal hora y tal hora. Lo importante es dar la flexibilidad y que la gente sienta esa tranquilidad. Por otro lado, como empresa tenemos que seguir funcionando. Nosotros ofrecemos, somos proveedores de algunos servicios esenciales que están regidos por la normativa hoy día. Entonces, protegemos a nuestra gente con la dotación mínima en terreno. Lamentablemente no podemos estar home office todos, pero el mínimo posible lo tenemos cuidados con todos los elementos de protección personal. Y por otro lado, no hemos dejado de celebrar. Yo creo que eso es súper importante, celebrar las pequeñas cosas. El Día del Trabajador, el Día de la Madre, el Día del Padre, con pequeños detalles, con pequeños presentitos que les hemos hecho llegar a sus casas en la medida que la pandemia nos ha hecho posible, han sido pero muy, muy agradecidos por los trabajadores, porque han sentido que más allá del obtener las metas y el desempeño por área que voy a destacar, que están absolutamente cumplidos, ellos se han sentido cuidados. Y eso, sin duda, ha aumentado el compromiso de todos los que trabajamos en Endless House. Por otro lado, en el ámbito de negocio, hemos mantenido una continua comunicación con clientes desde que empezó la pandemia, comunicando en qué áreas íbamos a estar operativos, cómo íbamos a estar operativos. Hemos mantenido constantes webinars sobre nuestros productos y servicios. Y también esto es fruto de lo que veníamos haciendo. Tenemos una plataforma que es endless.com, donde todos los clientes se pueden conectar, cotizar, aclarar dudas técnicas, y esta herramienta ha aumentado su uso en más del 100% de los usuarios que teníamos al inicio de la pandemia. Por otro lado, nos hemos preocupado de mantener todas las medidas de higienización en las oficinas cuando hay personas que tienen que ir por la naturaleza de su posición. Y hemos ajustado el horario de algunos servicios externos, como de aseo, de guardias, etcétera. Todo esto con el objeto de cuidar a las personas y de apoyarlas. También la empresa se ha comprometido con medidas de costo que en el fondo están orientadas a no afectar a los equipos de trabajo. Y eso se ha ido comunicando. Obviamente este es un escenario incierto, que no sabemos bien lo que va a pasar, pero en la medida de lo posible, ajustar este tema para evitar lo más posible tocar a nuestros equipos. Y también vuelvo a mencionar a María Inés, que me tocó mucho su presentación, lo vuelvo a decir, el tema de responsabilidad social. También nos hemos dado el tiempo de ayudar. Ayudar gratifica mucho, ayudar ayuda no solo al prójimo, sino que a nuestra propia empresa en términos de mantener una moral alta, de ayudar a la situación de estrés, y hemos hecho una campaña social 1+1, donde cada trabajador aportaba una cantidad voluntaria de dinero para ayudar a agrupaciones que lo necesitaban, y la empresa dobló ese aporte. Y ayudamos a 4 organizaciones. Fue tanto lo que gratificó a la gente el poder ser parte y solidarizar con el prójimo, que hoy día los mismos trabajadores están haciendo, han continuado con esta campaña por iniciativa propia con un voluntariado. Por otro lado, también hemos cuidado a nuestros proveedores, en el sentido de que de ayudarlos también con las medidas de autocuidado. Y por otro lado también apoyamos a las pymes en nuevas compras.
hemos, tanto para el regalito, para el Día de la Madre, para el Día del Trabajador, hemos tratado de ir a las pymes para ser responsables socialmente y ayudar con un granito de arena a la economía de nuestro país, que también obviamente se ha visto afectada, no solo aquí, sino que a nivel mundial, como todos saben. Y aquí quiero compartir con ustedes algunas fotos de nuestros trabajadores en home office, del regalito que les llegó ahí, lo pueden ver al medio, para el Día del Trabajador, de los mensajes que hemos transmitido para el Día de la Madre, para el Día del Padre. Yo creo que seguir celebrando de una manera distinta nos ayuda. Y ahí también vemos a una de nuestras trabajadoras con su hijo, a un trabajador también con su hijo. Esto es lo que quería, lo que refleja que no es solo lo que decimos, sino que lo hacemos en la práctica, el empatizar, el entender. Y eso sin duda, acá lo vemos para hombres, para mujeres, pero es una cultura empresarial que ayuda a la inserción de la mujer en la industria. Eso quería compartir con ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Naya. Por favor, invito a las expositoras, a María Inés, Nayat, Susana, Claudia, por favor, que prendan sus cámaras. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña encuesta antes de dar el espacio de reflexión, contestar las distintas preguntas que ustedes han puesto en el chat. Una encuesta relacionada con el tema, que la voy a... Un minuto. Oh, desgraciadamente no sé qué pasó. No me figura la encuesta. Bueno, una lástima. Entonces damos espacio a la reflexión. Para empezar, Ramiro, quiero mencionar a Ramiro, preguntó sobre la equidad salarial, diciendo que efectivamente la brecha salarial es impresentable. Pero esto es válido independientemente del género, hombres y mujeres por igual. Entonces, lo tiro acá para que se comente, a lo mejor nadie nos puede hablar, porque tú justamente en un slide hablaste que Andrés Hauser está muy preocupado de la equidad salarial. Cuéntanos. Sí, mira, tanto a nivel global como a nivel local hay una política de compensaciones del grupo, y en esa política nosotros nos basamos en los estudios que hacen las empresas dedicadas a esto. Hay muchas empresas reconocidas en el mercado que hacen estudios salariales, y la verdad que es una inversión que no es menor, pero sí vale la pena hacerla. Por dos razones. Uno, porque tiene tranquilidad en la compañía y tiene tranquilidad el trabajador. Y eso es un tremendo avance, en el sentido de que la gente sabe cómo está con respecto al mercado. Y eso muchas empresas no lo transparentan. Y nosotros hemos transparentado esa información. Cuando un trabajador nos pregunta, quiero saber cómo estoy con respecto al mercado, yo le muestro cierta información. Le digo, mira, esta es la mediana del mercado, este es el percentil 75, esto es lo que pagan ciertas industrias, esto es lo que está de acuerdo a nuestra política. Y en ese sentido no hacemos diferencia de género. Y claro, cuando hicimos el estudio nos dimos cuenta que teníamos brechas en algunos cargos, y en dos años Andrés Hauser hizo un esfuerzo enorme, y hoy día ya no hay brecha, y esto no era mirado, no miramos en ningún caso el género, para todos por igual. Entonces no tenemos una mujer subpagada o un hombre subpagado o sobrepagado con respecto al mercado. Esto para todos igual. Y para eso, mi recomendación es asesorarse con empresas que hacen estos estudios, que pesan los cargos y que te comparan con el mercado global y con el mercado que es relevante para ti. Perfecto. Gracias, Nayet. Claudia, ¿quieres agregar algo? Mira, bueno, complementar solo con Naya, desde su experiencia, lo que nosotros promovemos, ¿cierto?, es que esto sea una sistemática constante, como estaba mencionado en algunas de las slides, porque efectivamente hay fotos o situaciones que uno toma en un momento,
pero estas pueden ir variando en el tiempo de igual manera. Entonces, solo como complemento a lo que decía Naya, es que esto sea de manera sistemática. Había otro punto en el chat que yo respondí acerca de la consulta del 18%, si es una representación local, y globalmente tampoco estamos muy distintos, ¿ya? Pero ese es nuestro número local. Solo me gustaría agregar un punto en el chat que estaba leyendo, ahí me va a cambiar a otra temática, que es sobre la violencia. Compartirles desde nuestra experiencia que los temas de violencia intrafamiliar, como está, nosotros nos hemos apoyado con las herramientas del CERNAMEC públicas hoy día, donde hay derivaciones que uno puede realizar, ¿ya? Es decir, tomar una acción como de mirar, entregar herramientas y que las personas en ese sentido se puedan acercar, porque obviamente que raya en lo público y lo privado. Y solo comentarles también como anécdota que un punto muy relevante que salió en nuestro comité es que efectivamente qué pasaba si estos casos apuntaban hacia los hombres, o sea, que si eran los hombres los violentados. Y me pareció muy, muy válido. Y hicimos las consultas con ONU Mujeres, hicimos las consultas con CERNAMEC, y efectivamente, claro, hoy día el tema de violencia a mujeres está inserto en el, quizás en el Ministerio de la Mujer, pero también ellos reciben derivaciones de casos que pudieran ser de hombres también. Así que eso lo comparto ahí con ustedes. Quería también poner acá en el tapete que un comentario que se hizo en el chat, que hay muchos datos duros, hay una ley nacional, están dadas las políticas públicas y base, ¿por qué aún no se incluyen más mujeres en listas para directorio? ¿Por qué le tenemos miedo a las cuotas? Dice que en países desarrollados, en particular en Noruega, se ha demostrado mejor el PIB, la calidad de vida, la salud. ¿Cómo se convence a los hombres en cargos directivos a votar por mujeres? Susana, te quiero dar la palabra. Gracias. Sí, es un buen tema. De hecho, soy directora de una empresa y hoy día en realidad hay que seguir todo un camino para llegar a la dirección de las empresas. Tenemos cuotas, hay cuotas en el sector público. Ahí se ha alcanzado un 40% de participación en los directorios de mujeres. Pero no en el sector privado, no hay cuota, así que hay que recorrer el camino, inscribirse en los directorios. Hay listado para directoras de empresas, uno que tiene el Ministerio de la Mujer y el otro que es de la Superintendencia de AFPs. Hay que inscribirse, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tener un recorrido. Hoy día yo personalmente participo en RedMad, ¿no? Que es Red de Mujeres de Alta Dirección, y les recomiendo a todas quienes quieran seguir el camino también participar ahí, porque ahí se dan formaciones para llegar a la alta dirección. Hay formación, hay mentoría, uno hace redes también con otras directoras, entonces una de las formas, digamos, más positivas es justamente estar en contacto con otras mujeres que estén en el camino también. Ayuda mucho. Y por supuesto las empresas también tienen que ayudar, digamos, o sea, fomentar el tema, hacer lo posible, el tema de capacitación súper importante, el liderazgo. Y sí, estamos más lejos que las empresas. Nos tocó justamente con RedMad visitar Suecia, Noruega, Inglaterra, España. Están mucho más avanzados en el tema de género y en la participación en los directorios. Lo bueno es que uno puede aprender de eso, ¿no? Acá se puede aprender y avanzar en ese mismo sentido. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta también sobre el lenguaje inclusivo, cómo lo hacen para utilizarlo en la empresa. ¿Cuál es su posición en el lenguaje inclusivo? Esa fue la pregunta. Nayat, ¿nos podrías comentar? Sí, nosotros estamos utilizando el lenguaje inclusivo, lo tenemos escrito dentro de una política de no discriminación y lo utilizamos en los comunicados formales, en los documentos formales que tenemos en la compañía. Estamos muy a favor del lenguaje inclusivo. Creemos que eso también va generando, eliminar ciertos sesgos y va ayudando a incorporar a la mujer y al hombre en el lenguaje y en el día a día. Perfecto. Me gustaría agregar un puntito a propósito de sesgos. El tema de los sesgos inconscientes. Sí.
Sí, es un tema que tenemos que estar día a día, igual que el lenguaje inclusivo, no es una cosa que se dé de una vez, día a día, y darnos cuenta de que todos y todas tenemos sesgos. Yo hice un test un día y dije acá, no, yo estoy, no, tengo sesgos, de hecho cuando pienso en el tema científico, de alguna manera me lleva a pensar más en hombres que en mujeres. Y eso, wow, es sorprendente, pero yo creo que todos nos tenemos que revisar el tema y hay capacitaciones, hay también webinar, ONU Mujeres ha hecho webinar también de sesgos inconscientes, pero hay que hacerlo. Perfecto. Constanza, disculpa, quería agregar ahí y resaltar el tema que se había comentado, y por eso es muy bueno que tenemos participantes hombres, ¿cierto?, en esta actividad, porque efectivamente, como decía Naya, y un poco es nuestro eslogan que yo presenté ahí en ABB, que este tema es una tarea de todos y de todas en el fondo. Entonces, ayudar en este tema de los sesgos es muy relevante, digamos, hacer partícipe a todos y todos, porque de cierta forma esto traspasa la organización. Nosotros, en nuestra experiencia, y de acuerdo a lo que nuestros compañeros, colegas, etcétera, nos han comentado, ellos llevan esta actividad también en sus familias, es decir, en la organización se hacen acciones, pero ellos y nosotros mismos, que estamos convencidos del tema, dejan pensando para que esto tú lo puedas traspasar a tu comunidad. Entonces es súper relevante que esto es un tema tanto de hombres como mujeres, y es función de ambos juntos poder avanzar. Ya que estamos viviendo el tema de la pandemia, la crisis sanitaria, se habló y se comentó en el chat sobre el tema del teletrabajo. ¿Cómo se hace cuando se identifica una sobrecarga laboral doméstico? ¿Cómo lo están viendo ustedes en Dresshauser, en ABB? Porque generalmente, efectivamente, todos estamos haciendo teletrabajo. Se suele decir, y los estudios así lo dicen, que hay una sobrecarga generalmente para las mujeres. Sí. Si quieren, ¿puedo responder? Sí, adelante. Bueno, nosotros hemos hecho, como les decía en la presentación, bastante comunicación abierta y en este último tiempo más uno a uno. Entonces, recibimos el feedback de cada gerente, en este caso yo o el gerente general, de cómo están los equipos. Y cuando vemos que hay alguien que está pasando por una situación más compleja, los llamamos por teléfono, indagamos un poquitito más y hacemos una comunicación uno a uno. Si vemos que alguien está muy complicado, hemos incluso ajustado las agendas, hemos conversado con la persona, si está sobrecargada, si no está sobrecargada, y ahí yo destaco la labor del equipo de gerencia, que ha tenido la flexibilidad, porque una cosa es que nosotros como recursos humanos estemos preocupados de la gente, pero en el fondo hay que entender que las empresas, cada gerente tiene un rol de recursos humanos. Tiene un rol al acoger y al estar cerca de sus equipos. Y eso yo destaco del equipo gerencial de Dresshauser también, que han colaborado desde lo que hemos planteado en Recursos Humanos y con Gerencia General, a tener una comunicación directa con sus equipos, y ellos, muchos de ellos que tienen esta realidad, algunas mamás que están complicadas y todo, han flexibilizado. Tengo un caso de una trabajadora que tiene dos niñitos, que está en un área bien del core, por ejemplo, y claro, su jefatura le ha dado la flexibilidad. Entonces es muy importante sensibilizar no solo a la gerencia, a la dirección, sino que a cada gerente, a cada jefatura. Y eso ha ocurrido en Dresshauser. Hemos cambiado hasta reuniones por esos temas, y no es mal visto, porque muchas veces pasa que se siente culpa, como que se hace sentir como que, ay, ¿qué van a decir? O no estoy. Sí. No, ese tema no. Y hay mucha gente que se siente culpable también. Pero si hay alguien que está en una meeting con la guagua en brazos, no pasa nada. Y se entiende. Yo creo que ahí está el punto que yo decía de la empatía. Muchas gracias, Nayat. Claudia, ¿quieres agregar algo? Bueno. Susana. Yo, con respecto a otra pregunta que veo, que dice cómo podemos aumentar la participación
en la industria masculinizada de las mujeres, siendo que hay muy pocas que estudian las carreras asociadas al área industrial. A mí también es un tema que de siempre, digamos, me ha interesado, y creo que empieza por casa, por cada una de nosotros y nosotras, de incentivar a nuestros hijos, a todos, digamos, yo hoy día tengo nietos, pero también los incentivo a aprender de todo. Aquí no hay diferencia, o sea, ojalá, y a mí cuando voy a comprar juguete me molesta que me pregunten, ¿es niñito o niñita? Y digo, da lo mismo, juguete. Deberíamos empezar por ahí, digamos, que los niños y niñas jueguen con los mismos juguetes, aprendan de todo. Después en los colegios incentivar a todos, a las que estudien las matemáticas, que las niñas igual son buenas para las matemáticas, igual que los hombres, todos los ramos, digamos, más científicos. Y en las universidades también, con la Mesa Mujer y Minería y con APRIMIN hemos hecho charlas en colegios, a los cursos donde están eligiendo las carreras. Entonces les mostramos, ahí principalmente la minería, lo interesante que es, digamos, trabajar en la minería y en las carreras que son masculinas en sus orígenes, pero que están disponibles para todos, y llamamos a las niñas a estudiar las carreras que tienen que ver con el área metalmecánica, que tienen que ver con todas las áreas que hoy día son más masculinas. Así que hay un camino largo. De hecho, aquí una anécdota, cuando le presentamos esta posibilidad de hacer una iniciativa en Endres y Hauser al CEO, él me dijo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero cuando llamamos a llenar las posiciones de gerencia, no llegan mujeres. Y chuta, eso fue preocupante, porque también les pasa en Suiza que no todas las mujeres, digamos, tan claras de que pueden estudiar carreras como ingeniería o todas las carreras STEM. Entonces en todos lados está el tema y hay que hacerlo de pequeño. Los niños de chiquititos, ahí que no sientan esas diferencias, que no están destinados a una u otra cosa, sino que tiene que ser abierto. Así es. Complementar solo que en nuestra realidad efectivamente la mirada que hicimos fue buscar a las bases, fue volver a las bases, porque cuando vimos y hicimos las preguntas, quizás por qué tenemos pocas mujeres en el negocio y la mayoría de las mujeres están en las áreas funcionales o corporativas tradicionales, administrativas, quizás alguien podría entender, empezamos a ver que efectivamente, al menos en el ámbito eléctrico, solo el 10% de mujeres comienza a estudiar una carrera eléctrica en este caso. Entonces, ahí es ahí donde empezamos a desarrollar este vínculo con la universidad, y que, como decía Susana, quien tengamos las herramientas o podamos tener el contacto de llegar, hay que hacerlo, porque si mujeres ayudamos a otras mujeres, efectivamente, con casos reales, con experiencias inspiradoras, como es el proyecto que tenemos ahora para las mujeres en STEAM, efectivamente podemos demostrar que es posible. Así es que ese es un buen punto para compartir también. Muchas gracias, Claudia. Bueno, en virtud del tiempo, me gustaría invitar a Roxana Martinelli, que ella trabaja en todo lo que es empresa privada en ONU Mujeres. Roxana, para que haga un resumen y un cierre de lo que se ha conversado en estas exposiciones, que fueron muy interesantes. Perfecto, muchísimas gracias, Constanza. Bueno, muchísimas gracias a Claudia, a Nadia, a Susana, la verdad que... como dices tú, exposiciones súper claras y muy, muy motivadoras. Muy brevemente, porque sé que estamos ya en tiempo, quiero resaltar algunos temas. Hablamos mucho de cambio cultural, ¿sí? De la importancia de que efectivamente esta transformación sea inmersa e inherente dentro de las organizaciones. Y para eso el primer paso es precisamente tener voluntad empresarial. Y esa voluntad empresarial tiene que ser desde la cabeza más alta de la organización, un compromiso que venga desde la alta dirección, podrá ser desde el Executive Board, desde el CEO, Country Manager, Gerente General, el nombre, digamos, que su organización tenga, pero es súper importante que esto venga desde quienes tienen esta visión de cuáles quieren que sean los valores y cuál quieren que sean la estrategia de la organización. Y es muy importante que tengan un compromiso y una declaración explícita,
que lo pueden hacer a través de la firma de los principios de empoderamiento de las mujeres, de ONU Mujeres, que hemos estado comentando en un inicio con María Inés, y que bueno, tanto ABB como Enerthauser son empresas firmantes, pero también hay otras, digamos, instancias que ustedes también pueden considerar, y no, también dentro de lo que son los principios, obviamente nos articulamos con varias de las iniciativas que existen en Chile, y particularmente con la norma 3262, con quienes también trabajamos bastante en la utilización de herramientas de medición de brechas de género, en los diagnósticos de remuneraciones, y en todo este proceso que tiene que ver con el cambio cultural que queremos establecer e institucionalizar. Es muy importante el tema de promover prácticas igualitarias y no discriminatorias. Hablamos de la equidad salarial, o mejor dicho, de la igualdad salarial, ojalá, de modalidades flexibles de trabajo. Nayat comentaba mucho de cómo esto podría, digamos, beneficiar la inclusión o la inserción de más mujeres, pero tampoco hay que dejar de lado, que varias personas lo comentaron, el tema de los estereotipos de género, la carga que siguen teniendo las mujeres de trabajo no remunerados, tanto en cuidados y en trabajos domésticos, y cómo las empresas también pueden dar un mensaje claro, pueden promover desde su accionar esta distribución de forma más equitativa entre hombres y mujeres, y también promover, digamos, capacitaciones, entrenamientos, y ver cómo se puede hacer un accionar más corresponsable. Dentro de lo que es bienestar y salud, bueno, comentamos sobre varios temas, pero también es importante resaltar que algo muy lamentable que ha pasado desde el inicio de la pandemia es el aumento de casos de violencia contra las mujeres. Comentó Claudia de que ellos se han apoyado mucho en los productos entregados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y también por el CERNAMEC. Invito a las empresas presentes a que también, digamos, lo realicen, que se conviertan en canales de comunicación hacia estos productos para las personas que están siendo, digamos, víctimas de estas situaciones de violencia, que también ojalá puedan identificar un punto focal y capacitarlo. Hay entrenamientos virtuales gratuitos, tanto desde ONU Mujeres y también, obviamente, con el apoyo del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que las empresas pueden incorporar en su accionar. Y finalmente me parece algo súper importante el tema de tener coherencia. Coherencia entre el discurso y coherencia, ¿no?, hacia la acción. Nayar hablaba de que no solo lo decimos, sino que lo hacemos o lo incorporamos a la práctica. Y esto, digamos, tiene también otra pata. Hace un par de días tuvimos un webinar sobre masculinidades o el rol de los hombres, más corresponsable, y ahí nos acompañó Hans Evans, ex CEO de Unilever, hoy presidente de Pacto Global y también, digamos, director de Cencosud, y él decía algo muy claro, decía, la agenda de los líderes dicen mucho. ¿Y esto qué significa? De que digamos que si los hombres que están en una posición de liderazgo le están dando relevancia a estas temáticas, están precisamente incorporándolas dentro de sus estrategias, están asignando presupuestos para los planes de acción que tienen que ver con políticas de inclusión, de diversidad y de igualdad de género, obviamente que dice mucho hacia adentro de la organización, hacia afuera y hacia el medio en el cual están insertos. Así que con eso termino este resumen bastante, bastante consolidado y ojalá que breve. Invito a las empresas presentes, a las personas que nos están escuchando, a que sigan trabajando en estas temáticas. Desde ONU Mujeres, con muchísimo gusto, vamos a apoyarlos y apoyarlas en este camino. Y a quienes todavía están, digamos, en la duda o viendo si comienza con estas temáticas o no, les comentamos que es súper importante iniciar con este proceso, sobre todo en la crisis actual en la que estamos, en la cual vemos las diferencias entre hombres y mujeres aún más exacerbadas, y que realmente es muy, muy, muy preocupante, así que invito a las empresas presentes a que lo consideren dentro de sus políticas de inclusión y diversidad. Así que muchísimas gracias, Constanza, y muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Roxana. Bueno, estamos en el término del webinar. Agradezco a todos los participantes, todas sus consultas. Esta sesión de webinar fue grabada, entonces seguramente la vamos a subir
en nuestras redes sociales. Y antes de despedirme y despedir a las expositoras, invitar a las empresas presentes, a las empresas socias suizas de la Cámara Chileno-Suiza, que sean parte de los webs, que trabajemos en conjunto, que seamos más equitativos, que apoyemos a la inclusión dentro de las empresas, tal cual como lo hace Endreshauser y ABB, que son grandes socios nuestros y que están trabajando estas temáticas y la ha ido muy bien. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias Connie. Chao. Gracias, chao, por invitarnos a participar. Ahí está, bien. Muchísimas gracias, Constanza, por estar aquí. Gracias a todos. Excelente compartir Susana en Ayat con usted. Igual, Claudia, muchas gracias. Gracias, Roxana. Sí, gracias. Siga así en un power femenino. Chao.